Ah, y hola, hola de nuevo. Bueno, ya decía yo que el chat no me iba bien. Parece que es mi internet que va mal. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir con el Saints Row 4. A ver, Bueno, voy a seguir por donde lo he dejado. No he hecho todavía nada de. O sea, todavía no he hecho nada. Solo había empezado esta misión que todavía no he llegado al objetivo. Activé unas cuantas habilidades que no me apetece volver a ponérmelas. Por eso no voy a darle a cargar partidas. Solo faltará la conversación del principio con Matt. Que bueno. Básicamente quería. Vaya, esto ha sido raro. Quería que volviésemos a. O sea, quería volver a activar el Genki, el modo ese del profesor Genki de Saints Row 3. A ver. Ay, yo me quedo con este mini coche. Y madre mía, otra vez vuelven a hacer un ruido insoportable. No sé si me va a ir el directo bien o no. Espero que no vuelva a tener desconexiones. No sé por qué se me desconecta. O sea, en principio mi conexión a internet es buena. No debería haber problema. No sé si es un problema de Twitch. No sé si es mi ordenador que tiene un problema. Espero que no. Tiene que sobrevivir al menos hasta que me pueda permitir otro. Y bueno, a ver. Vámonos al objetivo este de ahí. Venga, vamos allá. Exacto. Ah, por cierto, también por si alguien no vio el trocito de directo de antes, tengo una bolita de pelo encima que no para de ronronear, a lo mejor se querrá ir en algún momento. Ya veremos, solo. ¿Pero qué? Bueno, lo que iba diciendo, tengo una bolita de pelo, espero que no interrumpa mucho el directo ni que se le oiga ronronear. Ahí está el modo profesor Genki clásico. Oh, bueno, no es tan clásico. Parece que es el modo es el modo Genki del Look forward to stomping all over the murder floor. It hardly seems fair for you to have superpowers when Johnny doesn't. Me han quitado los poderes. Sí. Let's just do this how we used to. Fine, no superpowers. De momento. Vale, eso es lo que iba a decir. Parecía el modo del profesor Genki de Saints Row 3, pero con superpoderes. Porque aquí sale lo de la telequinesis, por ejemplo. A ver. Vamos a ir matando enemigos. Oh, vaya. Oh, vaya, vaya, esta música mola un montón y pega un montón con esta parte del juego. Sin embargo, no quiero tener problemas de copyright. Es una pena porque esto haría que la misión sea infinitamente más épica. Estaba sonando la canción de The Boys Are Back in Town. A ver. A ver, vamos matando gente, joder, qué silencio en comparación, en fin. No importa. La verdad es que hubiese tenido que ser. ¡Ostras! ¿Qué narices está pasando ahí? Hubiera tenido que ser más consciente de esto, de las cosas, de los problemas de copyright que iba a tener antes de hacer directos de Saints Row. Pero bueno, ya voy por el 4, así que es un poco tarde para cambiar de opinión. A ver. Toma, bien. A ver, tú te mueres. Oh, vaya, oh, vaya. Es verdad, tengo. Tengo. Tengo el bate dildo. A ver. Toma. Bien, tú te mueres. A ver. Ay, vaya, vaya. Oye, ya que me he activado. Suerte, qué mal lo de la música con el copy. Sí, es que es una putada. O sea, no sé cómo de estricto es Twitch con respecto a esto, pero sé que luego resubo esto a YouTube y me da mucha pereza ir a borrar las músicas con copy. Sobre todo teniendo en cuenta que editar vídeos no es lo que mejor se me da. A ver, ostras, tengo un gato. ¡Ay! ¡Ay! El gato está cambiando de posición. ¡Ay! 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 Se ha ido y casi tira mi móvil al suelo. Supongo que ahora querrá irse de mi habitación. Bueno. A ver. Vamos a colocar las cosas bien, casi. El gato casi me tira el móvil al suelo. A ver. Vale. Tú te mueres. ¡Ay! 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 Vale, ¿cómo es que no me he electrocutado? No me lo explico. Vale, este. Vale, pensaba que estaba muerto. Ahora sí que está muerto. Este se muere. Este se muere. ¡Ay! No, esto no es ético. Oh, vaya.
Vale, esto sí que es ético. Dispararle a los pandas es algo poco ético. A ver. Oh, Dios mío, no veo una mierda. Eso me recuerda a... Me recuerda a la, el final de Matrix, cuando, cuando Neo ve, ve a Matrix como, como es, como líneas de código. A ver. Vale, ¿puedo pasar por aquí? Sí, esto es salud. ¡Realidad extendida! Ahí, bien. Tú te mueres. Este de arriba también se muere. Ahí, bien, bien. Joder, como, como echo de menos la música, en serio. Pero bueno, oye. Great job on the killing floor by the Dream Team. Yeah, that was great. Wait, there's more to this? What's that? You heard the man. Play progresses to the second round. Hey Matt, flip my superhero switch back. Son, son cajas de cerveza. ¿En serio? En fin. Te queda bien. ¡Ay! Vaya. Y ahora vuelvo a no ver una puta mierda. Pero bueno, no pasa nada. Al menos sé más o menos dónde hay que ir. ¡Ay! Y aquí están mis poderes, bien. Y ya no soy un retrete, eso está, eso también está bien. Ostras, parece que tienen... Ah, vale, iba a decir, parece que tienen poderes. No, hay... Water Bear, oso de agua. Parece que hay tiburones en el agua, hay que tener cuidado. Vale, tengo... Tengo algunos poderes, pero cosas como el super salto no lo, no lo tengo, por ejemplo. Ahí. La verdad es que Philip nos lo hemos cargado enseguida en el Saints Row 3. No, no ha durado casi nada. Oh, vaya. Menos mal que ha sido. Menos mal que ha sido esto ético. A ver. Sí, sí que era. Oh, vaya. La verdad es que Oleg sí que era un grandullón. A ver. Ahí. Vale, ahora está. Ahora están las llamas. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el que me está disparando? ¿Desde dónde me está disparando? Ahí. Tú te vas a tomar por culo. Vale, bien. Y tú te mueres. Ahí, perfecto. Y este se va. Ahí. A ver si marco. Sí, he marcado. Vale. Ostras. Ostras. Ostras, ostras, ostras. Vale. Ahí hay un, hay otro de los grandes. Ah, uy, encima me están disparando desde ahí. Bien, uno menos. Estoy hablando al mismo tiempo que ellos. Espero que no sea, no sea demasiado pesado. A ver. Ahí. Bien. Vaya, esto no ha sido muy ético. Oh, vaya, sigue ahí el bicho este. A ver, a ver. Madre mía, ¿cómo cuesta matar a un Terminator de estos? Creo que ya está. ¿Está muerto? Sí, está muerto, bien. ¡Oh! Vaya, que no estaba solo. Vale, debería irme corriendo de aquí. ¡Ostras! ¡Que seguía vivo el Terminator! ¡Oh, vaya, vaya, vaya! ¡Oh, vaya, vaya! Estoy sin vida, 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 estoy sin vida. Me voy a callar que esto se está volviendo repetitivo. A ver, bien. Esto no es ético, vámonos, vámonos. A este le rompo el cuello. Ya está. Sería gracioso que al romper el cuello a los que van vestidos de Coca-Cola se le... Se les... Se abrirían, ¿sabes? Se le quitaría la chapa. Aquí tenemos a Johnny Gat con poderes. ¡Oh, vaya! Nice. Espero que siga en directo. A ver. Toma. Este poder es bastante bueno. Una pelota de lana. Oh, qué pena. No, no, no funciona esto. ¿Con un cadáver funciona? No, con un cadáver no funciona. Tienen que estar vivos, vaya. Bueno, aquí está uno vivo. Encima era una de las chicas Genki. A ver. A este me lo cargo. Bien. Ay. Ay.
Vale, ahora por aquí. Y toma. Bien. Oh, vaya. A saber qué habrá creado. Una de las chicas Genki. Toma. Ay. A ver. Ay. No sé si puedo romper esto con un... ¡Sí, puedo romper esto con un mate! ¡Perfecto! Había... No, vale, no había ninguna otra pancarta por ahí. A ver, ahora vamos por aquí. ¿Qué es lo que viene ahora? Más enemigos. Bien. A ver, tú te mueres. No sé si va a salir algo de aquí. Vale, esto no es ético. ¡Oh, vaya! ¿Qué narices ha sido esto? Vale, continuemos. ¿Esto funciona o no? ¡Ay! Bueno... Tendría primero que tener más puntería. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Oh, vaya! ¡Vaya! A ver, a ver. Bien, lo he pillado. Eso sí, quiero lanzarlo aquí. ¡Bien! He marcado. Vale, este está muerto. A ver qué... A ver qué más enemigos van a venir por aquí. Vale. He activado la salida, perfecto. Y esto es ético. ¡Ahí! Vale, ¿y ahora qué? Ahora toca ir por aquí. Creo que cuando le doy a lo del ético, las trampas no me afectan. Parece que es eso lo que pasa. ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Vaya, es fuerte la chica Genki. A ver, vamos a probar esto. ¡Toma! Vale, no quería apuntarle ahí. A ver. Bien, ya está. Exploto la chica Genki. Y tú te mueres. Bien. Ahora, ¿qué es lo que toca? Vale, más enemigos... Toma. No necesito un sniper para dispararles en la cabeza. A ver, ahora qué es lo que viene. Ah, Philippe, ¿en serio? Toma, ay, vaya, no le he dado bien. Oh, vaya, no le he dado. Oh, vaya, ¿dónde está? Ahí. Ahí. A ver. Vale, la telequinesis no le afecta. Esto seguro que sí que le afecta. Ahí, sí, perfecto. Toma. Bien. Ya está a media vida. Oh, vaya. Oh, vaya. Me ha dado, pero bien, con la pelota de lana. A ver. ¡Toma! Bien. A ver, toma esto también. Bien, le queda un cuarto de vida. Creo que voy a poder contra él. ¡Uy! Vaya, pues se lo ha cargado Johnny por mí. Oye, hubiese molado cargárselo con una pelota de lana como estas. Porque así murió aplastado por una pelota en el... En el Saints Row 3 original. Un trofeo Genki. Vale, a ver. Bien. Gat es todo diversión completado. Y ahora supongo que tengo un super Gat como colega. Super colega Johnny Gat, sí. Pues nada, ya puedo volver a poner la música. La música, a ver. Ya que ya no hay copyright. Bueno, al menos no de momento. A ver, a ver. Misiones, muerte desde el cielo. Supongo que... Reúnete con 15 en la llave. En la llave, no, en la nave, perdona. Piratea el Friendly Fire de Grove. Destruye mierda alienígena. Reúnete con Ben en la nave. A ver, estas son misiones secundarias. Voy a hacer la misión principal, sobre todo. No sé si las misiones secundarias las haré o no, sinceramente. Vale, parece que tengo que ir antes por aquí. Toma, bien. A ver. Tú te mueres.
Tú te mueres también, sí, muy bien. Y a ver, este también se muere. Ay. Vale, no sé si hacer esto o no ahora mismo. Ahora mismo me pilla más cerca bueno, no me pilla más cerca la misión principal, pero bueno, me interesa más hacerla. Bueno, sí me pilla más cerca la misión principal, perdona. Vamos a hacer esto. A ver. Espero que el chat siga funcionando y todo esto. A ver. Estoy asegurándome. Sí, vale. Parece que todo está en orden. Es esto, ¿no? Sí. Ahí. Y toma, bien. Vale, a más alto más daño, entiendo. Ahí no sé si llego a darle a alguno, no llego a darle a ninguno. A ver, ahí. Bien. Perfecto, ahora por estos. Ahí. ¿Ahora qué? ¿Otra vez? Otra vez. Bueno, oye, qué remedio. Ahí. Bien, vaya. No sabía que era tan eficaz. ¿Y ahora qué? Ya está, vale. Entrenamiento de potencia completado, vale. Me parece que en el final del anterior directo he descubierto este poder completamente por accidente. Bueno, luego descubres una forma, o sea, una versión aún más poderosa de este poder. A ver, el gambito de Kinzi, reúnete con la banda para acabar con Zinyak. Joder, ya voy por el final. Bueno, oye, vamos a ver, oye. Vale, bien. Pues vamos por aquí. Así gano un poco de altura. No creo que vaya a ir más rápido con el tiempo que estoy gastando subiendo al edificio, pero bueno. Vaya. ¿Esto es lo más arriba que se puede llegar? ¡Ostras, sí! Eso es donde está la nave. Y estoy viendo un clúster aquí. Bien, un clúster para mí. A ver. Madre mía, qué alto he subido. Y creo que esto es un clúster de estos de pared. O al menos eso lo parece. Voy a acercarme un poco para averiguarlo. No, no era un clúster de pared. Era un clúster a secas. A secas, perdona. Pedazo salto, sí, sí. Luego puedes utilizar este poder para hacer un salto todavía más... O sea, para hacer una caída en picado todavía más épica. Pero bueno. A ver si lo consigo hacer. A ver. Esto. Cuanto más alto estás, más daño haces. Y cuando llegas más o menos al final del juego, obtienes una habilidad que te permite crear una explosión gigantesca cuando saltas desde la cima de un edificio. Y es absolutamente épico. A ver. Vale, más clústeres, a ver. Más clústeres para mí. De paso me llevo todos los clústeres que puedo, oye. A ver. Bien. Vaya, estos sí que son muchos clústeres. A ver. Ahí hay. Oh, 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 oh. Aquí hay otro. Jeje, bien. La verdad es que, pensándolo bien, esta habilidad es bastante parecido a lo de... A lo de hacer esto, sin más. A ver. Continuemos. Y al puente. Espero llegar. Sí, llego. Bien. Bien. A ver. Continuemos avanzando. Queda un kilómetro. Debería haberme pillado un coche. Pues me llevo una moto. Estrada. La guardo. No creo que tenga ninguna de estas. Ya de paso la puedo tunear y todo. No está disponible debido a la reputación. ¿Me persigue? Ah, sí, me persiguen, vale. Vaya. Pues nada, me quedo sin tunear mi moto. A ver, a ver.
Vale, queda 500 metros. Molaría que pudieses... ¡Ay! Que pudieses saltar de la moto a como... Como haciendo así, pero desde la moto. A ver. Vamos por aquí. Anda, un clúster. ¡Qué suerte la mía! Vale, ahora es por aquí. Ahí. Vamos a ver qué... Vamos a ver con qué me encuentro. Con los super colegas todos. Oh, vaya. Eso sí, cómo cambian con los supertrajes. Vale, sobrevive al ataque, vale, parece... ¿En serio? ¿También tengo la Soundy divertida? ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, a ver. Granada de supresión. ¿Por qué todo el mundo me quita mis superpoderes? A ver. Madre mía, cuántos enemigos. Bueno, creo que es una buena ocasión para utilizar esto. No durará mucho, pero oye. No ha durado mucho. Ah, maldita sea, no tengo los poderes. ¿Para qué servía esto? Genial. Bien. Son desatascadores que apestan mucho, vale. Me parece bien. A ver. Vamos a ir matando alienígenas. Madre mía, este se ha muerto en una pose muy incómoda. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Lanzacohetes, sí, por favor. A ver. Vaya. A ver, no debería ser demasiado difícil cargarse a los tanques. Espero que me dejen utilizar el... dinerito. Bien, a ver. Vamos a ver, entrega de vehículos. Espero que esto funcione. Screaming Eagle. Vamos a ver. Con esto debería poder cargarme a todos los tanques. A ver, a ver. Ahí. Así es muy fácil destrozar los tanques. Demasiado fácil, incluso diría. A ver. Ahí, bien. Cubre a los Saints. Vale, espero poder cubrirlos desde aquí. Ahí, bien. Ahí. Bien. Vamos a seguir destruyendo cosas. A ver, tú te mueres, tú te mueres. A ver. Vale, más enemigos. Vale, hay que decir que con este... Cuando tienes todos los DLCs, esta misión se hace bastante más fácil. Vale, dirígete al tejado. Bueno, tampoco me va a resultar difícil subir al tejado. A ver. Oh, vaya. Bueno, no me esperaba eso. A ver. Debería mejorar estos subfusiles. Bueno. Lo primero es lo primero, vamos a subir. Vale, vamos por aquí. A ver, aquí arriba. Dirígete al tejado. Hubiera podido directamente posarme ahí arriba, pero bueno, no me ha salido bien la jugada. A ver, por aquí. Ahí. Toma el helicóptero, vale. Oye, yo creo que el avión que tenía antes era bastante mejor que este helicóptero, pero bueno. Cubre a los Saints. Vale. ¿Me puedo llevar el clúster este? Bueno, supongo que me ocuparé de ello más tarde, a ver. Oh, vaya. Vale, casi me cargo a los Saints. A ver. Vale, las motos de... Las motos alienígenas, vale. A ver. Kinsey,
Bien. A ver, más enemigos. Ahí. ¿Dónde hay más enemigos? A ver. Por aquí. Ahí. Bien. No será tan bueno como el avión, pero aún así destroza todo lo que toca este vehículo. A ver, ahí, bien. Es impresionante que un simple helicóptero militar moderno pueda contra estos vehículos futuristas. Ay. A ver. Bien. Bien. Madre mía. A ver, ¿dónde hay más enemigos? Bueno, por todas partes. Vale, explora el terreno, vale. Destruye la barricada. Ahí, bien. Otra vez protege el coche. Ahí, bien. Cuidado, sí, bueno, estoy teniendo cuidado. A ver. Ahí, bien. Vaya. Me encanta lo fácil que es destruir tanques con este helicóptero. ¿Qué pasa ahora? ¡Oh! Vale. Vaya. Vaya. Estoy ardiendo y no puedo hacer nada. Bueno. ¿En serio? ¿Es super ethical? Una tienda de animales. Otra vez en el Genkis. Bueno, oye. una torreta. ¿No puedo utilizar esta torreta? Sí. Pero no hay nada que hacer. Bueno. Ah, pues sí que tengo que utilizar una torreta. A ver. ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están? Defiende a Kinsey, a ver. Vale, bien, ahí están. Otra vez el señor Genkis. A ver. ¿En serio tengo que conseguir puntos? Johnny Gat está encantado. ¿Cómo no? A ver. Bien. A ver, a ver. ¿Cómo no? Si el Genki es el profesor Genki. A ver. ¡Ético! Vaya. Ahora darle a lo de ético le voy activando las trampas. Eso está guay. Ahí. Oh, vaya, tienen un Terminator. A ver, ahí. Bien. Lo peor es que creo que hay algunos que corren directo hacia las trampas. Como este ha ido directamente a la trampa. A ver. Este no sé de qué creía que se ocultaba, pero bueno. No le ha salido bien la jugada. A ver. Bien. Bien.
A ver. No veo... no veo muchos más enemigos. ¿Mata a Genki? ¿En serio? Bueno, si el juego me lo pide, a ver. Oh, vaya, tiene un lanzacohetes. Iba a decir, parece que va a dejarse matar mientras baila. A ver, ahí, bien. Of which we are required to extol the virtues. And there you have it, folks. Genki is down. Down, but never out, Zack. So true, Bobby. So true. Is that all? Looks like it. Oh my gosh. What, more of them? Let's get to the prize room. That is fun. Ay. They got more games. Vale, ve a la sala de premios. Vamos allá. No, Genki. Tú tranquila, Genki siempre vuelve. Genki es mucho Genki. Ostras, las llamas del coche Genki. A ver. Vaya. Vaya. Ay, bien. Pues nada, vamos a reventar todo. A ver, ahí y ahí, bien. A ver, ahora toca estos de aquí. Destruir la barricada, vamos allá. Ahí. Supongo que esto será los otros Saints. A ver. Vamos a destrozar los coches. A ver. Vaya. Ahí, destruye la barricada, ¿cuál? Esta de aquí, vale, bien. Bien. Vaya, se ha puesto un alienígena en medio. Protege el coche, vale, a ver. Ahí. Me encanta como el otro coche ha podido pasar a través de la barricada. Yo seguramente tendré que destruir los otros coches. Ah, no. Bien, guay. ¿En serio ahora hay un boss? Está cayendo la típica lluvia de... sí. ¡Ostras! Eso es directamente Zinniak. Vaya. Vaya. ¿Está Pierce y Benjamin King bien? No recuerdo que muriesen, así que me imagino que están bien, pero... ¿están inconscientes? ¿Están muertos? No tengo ni idea. A lo mejor están bien después del final del juego. Vale, a ver, toca pelear contra los alienígenas. A ver. Vaya, no quería hostiar a Shaundi. Lo he hecho sin querer. A ver, ahí. Bien. Vaya. Esta arma es bastante potente. No sé por qué no la he utilizado antes. A ver. Despeja la cubierta inferior. Vale, vamos a hacer esto. Tú te mueres. Ahí, bien. Ahí, tú también. Ahí, bien, perfecto. Aquí faltan poderes, pero bueno. A ver, ¿dónde hay más enemigos? Aquí. Y toma, bien. Oh, vaya. A ver. Vaya. Bien. A ver, más enemigos. Toma. En todas las bolas. Bien.
Vaya. Vaya. En fin. A ver, a ver. Hay otro por ahí. ¡Ay! ¡Oh, vaya! Iba a decir, no, no pude hacerle un ataque de estos, pero bueno, al menos lo he tumbado y le he quitado el escudo. Ahí, bien. ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que viene ahora? Al puente, vale. Llega hasta el puente, vale. ¡Oh, vaya! ¿En serio? Shit, I forgot Mr. Deus Ex Machina was even on the ship. Transport has attached itself and is driving us toward what I assume is certain doom. So what can we do about it? If I were you, I would deal with the strange heat signature by the cargo bay first. Fuck. La zona de carga, vamos allá. Más alienígenas. Y toma. Bien. A ver, vamos por aquí. Oh, vaya. Toma, bien. A ver, ahora por este. Bien. Y toma. Ay. Vaya, estoy casi sin vida. Vale, esto es Soundy. ¿Cuál es el aparato y dónde está? Examina los dispositivos. Vaya. Le disparaste en el culo también, no, no me he dado cuenta. You got a specific thing you want to blow up, or just shit in general? Kinsey, what's the weakest point in the Zen ship? Yo, boss, Kinsey's. Oh, vaya. Look, we'll just find the biggest, glowingest thing on the ship and stick the bombs to that. Eso tiene sentido. Tiene mucho sentido. These Zen sure do make a good argument for murdering him. Oh, they're nothing compared to their leader. I'm gonna enjoy every second of tearing Zenyak apart. Take that, that sounds. Más enemigos. Get a chance. I'm gonna rip Zenyak's goddamn head off. But where do you think the Zen have Kinsey? I don't know. But when I find Matt and Asha, I'm gonna beat that information out of them. Yo, we got some alien gun over here. Hmm. Coge el arma, a ver de qué arma se trata. Hell of a welcome back, huh, Johnny? Fuck, you were thinking I wanted to go to Hawaii or something? Nice. A ver. Bien. Vale, lo único malo es que se sobrecalienta bastante. Bueno, no bastante rápido, pero bueno, se acaba sobrecalentando. A ver. ¡Ay! Vaya. No me ha dado tiempo a dispararle. ¡Ay! ¡Bien! Eso sí, estoy disparándole a Johnny Gat también, pero bueno. Oye, esta arma es muy buena para los pasillos llenos de enemigos. Hablando de pasillos llenos de enemigos. Vaya, ¡ay, ay, ay! Vale, vale. ¡Ay, otra vez! Venga. Muy bien. Bien, ahora quedan estos dos de aquí. A ver, a ver. Ahí. Ahí. Tú te mueres, bien. Me acabo de dar cuenta de lo que ponía antes del objetivo. Busca la cosa más grande y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no ponía eso, pero no sé qué ponía. Busca la cosa más grande y no sé qué puso después. A ver. Busca algo importante. Genial. Me encantan los nombres de estos objetivos. Busca la cosa más grande, busca algo importante. Vale, bien. A ver. Ahí, bien. Madre mía, cómo corre Johnny Gat. Vale, tú te mueres. A ver, ahora por estos. Bien. A ver. Ahí. Y muerto, bien. Esto parece importante. Ahora, ¿qué es lo que toca? Oh, vaya. Vale, vuelve a la nave. A ver, vamos por aquí.
A ver... Por aquí, vale, bien. Oh, vaya. Oh, vaya, vaya. A ver, a ver, a ver. Y toma, bien. Bien. Pues eso está hecho. Vale, ahora lo de Kinsey. Vale, obviamente estaban inconscientes. Ya me lo imaginaba. Oye, ¿soy yo o estaba... Está Pierce ahí de pie mientras hay otro Pierce ahí inconsciente en el suelo? Toda esa cubierta, completado. Vehículo Genki móvil, perfecto. Vale, a ver, siguiente misión. Dinerito. Bien. A ver. Talkie Talkie, habla con Matt Miller. Estamos expandiendo el juego, ven a verme. A ver, Matt Miller estaba por aquí. Por aquí. Ahí. Ahí está en el sofá tranquilamente con el móvil. Habla con Matt Miller, a ver. ¿Quién traicionó? Creo que era Keith, el vicepresidente. El único que no está ahora mismo en la nave. A ver, chica que odia los 50. Oh, ostras. No abandonaremos a Kinsey. Localiza a Keith David. No sé si al final resultó que de verdad era Keith David el traidor, el que nos había vendido a los alienígenas. O si al final pasaba otra cosa. No me acuerdo muy bien de esto en el juego. De hecho, hubiese tenido que leer un poco más los subtítulos, pero bueno, me... estaba demasiado ocupado comentando y yendo un poco a lo loco. Así que bueno, voy a fijarme un poco más en los subtítulos. A ver. Vale, aquí hay un refugio, vamos allá. No, el de firmar autógrafos es Benjamin King. El Keith David es el que... A ver. Keith David es el tío que se parece a Julius de Saints Row 1. Que es el... Es el que normalmente estaba en el puente o en los comandos de la nave. A ver, vamos a tunear un coche. A ver. Mau, ¿qué pasa? Supongo que se habrá oído el gato de fondo. se suele poner así cuando está por el pasillo. A ver. Mockingbird, ¿qué toca ahora? El Raycaster, vamos a modificar el Raycaster. Carrocería, a ver. Oh, Dios mío, esto está... No, esto es demasiado. Esto me gusta. A ver. Ah, era tu gato, vale. ¿El qué? El gato estaba maullando por el pasillo. Opción 1. Vamos a ponerlo sin techo. Este coche creo que le queda bien el no tener techo. Vamos a ponerlo así. No sé si lo puedo poner como el coche de Dex de Saints Row 1. A ver, puntas de tubo de escape. Creo que estas me gustan más. Faros, vamos a poner estos. Pegatina. Vale, supongo que la pegatina es solo si tienes el coche con un techo. A ver. ¿Qué es esto? Pegatina 2. Pues no sé. No sé qué hace la pegatina 1 y la 2, sinceramente. ¿Y la 3 qué es lo que hace? Oh, vale, la 3 hace esto. ¿No le puedo poner un logotipo de los Saints? Bueno, pues le voy a poner esto, oye. A ver, colores. Vamos a ponerlo color Saints. A ver. Pintura 1.
Algo así. Sí, así me mola bastante. Y de color, de segundo color, no sé si ponerlo. Espera, de carrocería. De segundo color de carrocería, no sé si ponerlo de oscuro o de blanco, así. Creo que depende de cómo pongo el interior. A ver. Embellecedor, ¿qué tengo por aquí? La calavera mola más, ¿vale? Si quieres pongo la calavera. A ver. Ahí. ¿Cuál? ¿Esta o la otra? ¿Esta que es un poco más simple o esta que es más detallada? Creo que esta es un poco... Esta me gusta más, que si no el coche lo tendría que pintar de otro color, más como de negro o así, para poner la otra que está ahí. No, muy quemado la calavera. No sé, o sea, tampoco, o sea, ni me va ni me viene la calavera, sinceramente. A ver, aleación, titanio, cromo. Vamos a ponerlo esto de cromo, ya que es los faros. A ver. Vale, este es el segundo color. Esto de... No sé si dejarlo de plástico. Dios mío. O a ver. Yo lo pondría del mismo color que el coche, pero es que no... O sea, lo haría como si fuese parte del coche, pero no hay... No lo puedo poner de... O sea, no lo puedo utilizar. No puedo utilizar los colores de la carrocería, así que... No sé. ¿De así o de negro? Es que no es un negro negro, así que creo que lo voy a poner de blanco. Vamos a crear el mal gusto móvil. Creo que le queda bien el mal gusto móvil. A ver, ¿qué tenemos aquí? Color de llantas, vale. De llantas sí que las pondría de cromo. A ver, tinte de ventana, ¿qué tenemos? Bueno, ya que estoy, a ver, pintura 2. Lo voy a poner de blanco, sí. No, de color mate no. Sin embargo, vale, maldita sea, a ver. Brillante ahí. Color de llantas. Tinte de ventana. No voy a ponerle ningún tinte de ventana. Color de interior. Estoy o por ponerlo muy oscuro o por ponerlo blanco. Yo diría que pega más de... Así. A ver. Neón de bajos, pues ya que he hecho un coche morado, voy a poner neones morados. Vale, bien. De ruedas, ¿qué le pongo? Ambos ejes, a ver. ¿Por qué no? Dibujo del neumático. Uy, no quería cambiar el dibujo, creo que así queda bien. A ver, lo voy a dejar así. Y nada, vamos a llevarnos este coche. ¿Dónde narices está ahora? A ver. Cyberbootlegger, Phoenix, Betsy, Mockingbird, Raycaster, aquí está. Vale, recoger. Vamos al meeting de Keith. Oye, pues... Será muy llamativo el coche, pero... Hasta cierto punto me gusta. Hasta cierto punto me gusta cómo se ve. A ver. Ahí. Este es Keith David. Has come for us to put aside our pride and focus not on division, but unity. Does Zinyak have a strong personality? Absolutely. But then again, so did the previous president. And you know what? When I look at the two of them, I see more similarities than differences. Both have proven leadership experience. Both maintain their composure in high-pressure situations. Both have a love of Jane Austen. But most importantly, both of them will not stop until they get what they want. For this war to end, we need to stop rattling sabers and realize that victory doesn't come from annihilating an enemy, but by making an enemy your friend. All of us are heroes in our own stories.
The time has come for us to grow up and have perspective. Earth will have its salvation, but it will come on the back of humility, ay, not violence. Cute speech. Where's the part where you talk about selling out humanity? Humanity? Does that mean the nine of us? Earth is gone because you provoked a madman. I trusted you, Keith. And I trusted you. The country trusted you. And look where that led us. So what, you're putting your faith in Zinyak? Giving up your free will to be ruler of some bullshit daydream? You don't get it. Zinyak said he can restore Earth. All I have to do is kill you. He's lying to you. Maybe. But there's billions of lives at stake. If he's telling the truth, what's one life for the greater good? You sound just like Julius. No sé si es el mismo. No sé si el mismo. Si es el mismo actor de voz que Julius, el Keith David. Eso explicaría muchas cosas. ¡Toma! ¡Nice! Vale, bien. Sobrevive a la emboscada, vamos allá. Tengo el poder perfecto para sobrevivir a esta emboscada. A ver, esto va a ser muy bonito. Vale, esto es genial. A ver, vamos a matar al Terminator este. A ver, tendrás un lanzaminas, pero yo tengo la... ¿cómo se llama? La mini arma, la América. A ver. A ver, a ver. ¡Ay! ¡America! ¡Fuck yeah! En fin, mata a los atacantes, vale. ¡Oh! Vale, tengo que colocarme detrás de esto, sin embargo. A ver. ¡Toma! Vaya. No salió como quería. A ver. ¡Ay! Bien. Ahora será más fácil de destrozar a esto. Vale. Pero eso sí, en cuanto a armas hubiera hecho mejor de elegir algo más potente, a ver. Ahí, la escopeta, por ejemplo. Toma. Toma. Y toma, bien. Eso está hecho, a ver. ¿Ahora qué? Matar a más atacantes, me parece bien. Ahí. Vale, tengo que subir más arriba para pelear contra más alienígenas. Siempre acabamos peleando en este sitio, madre mía. Este poder está demasiado OP, en serio. A ver. Vale, mata a los últimos guardias. Ahí están. Vaya. Vale. Contra esto no me va a bastar con utilizar el... A ver. Ahí, bien. Uno menos. Y dos menos, bien. Entra en la oficina. Vaya. Ouch. Ouch. Keith, please. Toma. Bien. ¿En serio? Pero se supone que me había traicionado. No, vaya. A saber qué nos habrá hecho. Se me olvidaba que esta arma tenía varios modos. Nice. A ver. Vale, no me queda casi nada de munición para esto, sin embargo. Esto me está recordando a Stillwater, pero creo que no estoy ahí. Creo que estoy en Steelport todavía. ¿What? Vale, un tío con falda. Falda escocesa. No sé qué narices está pasando.
dumb son of a bitch. I'm trying to save your life. You couldn't even save your own. Keith, listen to me. Toma. Dios mío. I'm giving you a choice. Get away from me. Let him go. They have him bad. Hey, I'm Roddy. Roddy Piper. Genial, es mi amigo. I'm the president of the United States. Sure. Why not? Well, Prez, we got visitors. Vaya. Y no tengo poderes. Joder con él. Con el de la... con el escocés. A ver. He sold out someone very important. Whatever trance he's in, I need him snapped out of it. He's going crazy. He thinks we're all out to kill him. Anything happens to Kinsey, I will be. A ver. Vale, encuentro al vicepresidente. Es por aquí. Iba a decir, la puerta se abre sola. Bien. What is this place? A television broadcasting tower. What the hell is he gonna do with a broadcast tower? He's a crazy man with a microphone. What do you think he's gonna do? Ladies and gentlemen of America. Este es el... vale, no, no es el Cid. Alien presence has taken over your friends and family. It's everyone you know. Ha desaparecido. Got it all wrong, Keith. Zinyak's in your head. He's got you all confused. A ver. Listen to me. The Zinyak guy is... vaya, ha desaparecido. You. I told you to get away. Oh, vaya. No tengo mi... no, no tengo... a ver. Toma. Ahí, bien, perfecto. Bien. Vale, no me queda bastante munición para esto. ¡Oh, vaya! A ver, vamos por aquí. Voy a ignorar un poco a los enemigos en la medida de lo posible. Oh, vaya. Destruye los Zeds. Joder, sí que son una... sí que son unos cuantos. Oh, vaya. Vaya. Que esto explota, vale. A ver, tú te mueres. He dicho te mueres, bien, ahí. Vale, son unos cuantos los bichos estos. No creo que esta arma sirva. No, obviamente. A ver. Bien. A ver, a ver. Eso sí, ¿cómo voy a cargar todos los Zeds? Sobre todo teniendo en cuenta que no tengo poderes ni nada. A ver. Y me quedo sin munición en la América. No sé si con un modo de fuego alternativo tengo munición o algo. No, se ve que no. Vaya. Vale, una escopeta a esta distancia no es bueno. A ver, pues nada, vamos disparándole a todos desde ahí. Bien. Ha dejado vida, ha dejado vida. Vale, bien. A ver. Oh, vaya, 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 vaya. Bien, mucho mejor. A ver, tú te mueres. Tú también. ¿Este se ha muerto o no? Ahora. Bien, lo bueno es que van dejando un poco de vida. A ver. Esto si lo destruyo, ¿vuelve a aparecer o no? Vale, espero que no vuelva a aparecer. ¡Ay! Vaya. A ver, a ver. ¡Ay! Bien. Bien. A ver. Joder, ¿cuánto resiste a las balas este? Ahí, por fin. Vale, vamos a destruir esto. Espero que de esta forma no aparezcan más enemigos. Vale, bien. Ahora, en principio, creo que con las torretas debería poder vencer a los... bueno, debería poder destruir a los Zeds. A ver.
Bien, uno menos. Dos menos. Tres menos. Cuatro, cinco, seis. No sé cuántos habrán en total. A ver. Ahí, bien. 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 Bien, a ver, queda uno. Y... mal, mal, se ha ido, a ver. Ahí, perfecto. Vaya, más enemigos. A ver, desactiva el satélite, vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Vale, hay que mantener pulsado. Vale, no solo hay que mantener pulsado, sino que con recibir un disparo no... Deja de intentar sacarlo, vale. A ver. ¡Ay! ¡Vida, vida, vida! Ahí, bien. A ver. ¿Este está muerto o no? Sigue vivo, madre mía. Vale, bien. Otro spawner menos. Otro menos. A ver, ¿dónde está? Vale, no hay ninguno más. Iba a decir, ¿dónde está el último? a ver. Oh, vaya, este tiene poderes. Este tiene poderes y tiene un Zid que le persigue. Ahí, bien. A ver ahora si... A ver ahora si es tan fuerte como parece. Nope. Vale, estos también han muerto. Ahora sí que debería poder quitar el satélite tranquilamente. Ahí. Bien. Me estoy quedando sin datos, vaya, ánimo. Creo que lo ha dejado inconsciente antes de que nos lo diga. Keith, I think you got some unresolved issues. You don't know what happened, kid. Now come on, we've got to save Kinsey. Wish we could call Roddy for help. No one calls Roddy for help. He shows up where he's needed most. Let's go. Él aparece donde más se lo necesita. Oh, Dios mío, con la música de la gaita. Ay. Super colega, Keith David, vale. Colega Roddy. Pues aparecerá cuando más le necesitemos. Ay, pues creo que voy a dejar el directo ahí, oye. Bueno. Si no, se me queda el juego bugueado. Juego, por favor, no me hagas eso. Juego. Ay, lo que faltaba ya. Bueno, espero que se haya guardado la partida. Si no, pues no pasa nada, oye. En todo caso, no podría haberse bugueado en mejor momento. Pues nada, oye. Espero que os haya gustado este directo. Gracias a Jotaco por haberse pasado. Y nada, nos vemos en el próximo directo, sea cuando sea. Lo resubiré a YouTube, así que si alguien lo ve en YouTube y le está gustando, pues un like siempre está bienvenido. Y nada, nos vemos en el próximo directo y chao, gente.